Mi nombre es José Luis Adames, amigos del Universal Deportes, un verdadero placer saludarlos. Y bueno, pues en lo que se refiere al Saúl El Canelo Álvarez de cara a este combate el 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, cabe destacar que ya se sometió a un tercer examen sobre clenbuterol. Ha sido negativo, así las cosas. Estos resultados se suman ya a la investigación que realiza la Comisión Atlética de Nevada para poder seguir analizando y, en su defecto, dar luz verde a este combate ante Gennady Golovkin. Lo que sí es un hecho es que Gennady Golovkin también, su equipo de trabajo está a la espera también de la determinación de la Comisión Atlética de Nevada. Sin embargo, sigue trabajando ahí en California, Big Bear, en esta zona montañosa, muy bella, por cierto, en donde ya ha cumplido 4 semanas de preparación. Aún no comienza con sparring, sin embargo, ya en unos próximos días logrará ya perfilarse en este tipo de preparación. Así las cosas, sigue en velo esta situación de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin este 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, pero parece ser, de acuerdo a las investigaciones y sobre todo a las pruebas antidopaje que ha sujetado Saúl el Canelo Álvarez, todo ha sido negativo y podría darse el sí definitivo de una vez por todas.